La policía detuvo a 11 supuestos hinchas durante un operativo preventivo efectuado antes del partido por la Copa Libertadores entre Barcelona y Atlético Nacional de Colombia, disputado en la ciudad de Guayaquil. Varios de los aprehendidos tenían en su poder armas y droga. Desde Colombia ingresaron 40 buses trasladando a hinchas del equipo visitante. Con el afán de mantener la seguridad de los invitados, la policía custodió de forma constante los vehículos durante su permanencia en el país. Entrando por nuestra frontera, que de hecho lo hicieron por dos fronteras, por Tulcán y por Sucumbíos. Atentos a las operaciones de control, se ejecutó detenciones de 3 ecuatorianos, uno de ellos por el uso de bengalas y el resto por acciones mayores detectadas previo al encuentro deportivo. Y se produjo la detención del ciudadano Enrique C. con una arma de fuego tipo cartuchera. Todos los comisarios de la provincia del Guayas estuvieron el día de ayer en el estadio y controlaron los bares del Estadio Monumental. 8 colombianos también fueron aprehendidos. Entre las evidencias constan sustancias sujetas a fiscalización. 4 ciudadanos de nacionalidad colombiana por porte de armas blancas. También se suscitaron 4 detenciones más por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Con la finalidad de evitar futuros desmanes, la institución uniformada plantea estrategias. La Policía Nacional va a reunir todos los nombres de todas las detenciones que se hagan en los estadios para identificarlos y empezar a poner condicionantes para su ingreso. Si es que son detenidos en una segunda ocasión, tomarlo como un agravante al efecto para tomar las medidas que tengamos que tomar. Informó José Morales.